¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Tírate al piso! ¡Al piso! ¡Tírate al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡La mano atrás! ¡Ponga la mano atrás! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Al piso! ¡Ponga la mano atrás! ¡Ponga la mano atrás! ¡Apunta al piso! ¡Apunta al piso! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Hay un galpón! ¡Venga conmigo!70 positivo de alcoholemia. Demasiado. ¿Muchísimo? Es demasiado, sí. El aparato no tiene margen de error, está calibrado. ¿Qué tomaron? ¿Cerveza? ¿Whisky? ¿De dónde sos? ¿Sos de México? Se le va a labrar un acta contravencional, se le va a retener la licencia y el auto va a ser remitido a Libres del Sur. ¿Cuántas medidas de whisky tomaron? Yo me tomé en 3 horas 3 whiskies, pero unos 70. No puede ser. Pero a ver, dime una cosa. En un caso. ¿Se puede sobornar? ¿Si se puede qué? Sobornar. Digo, a tres cuadras de Serviño. ¿Vos qué, cuál es tu intención? ¿Darle unos pesos? Sí, ¿no? Y después irte a tu casa. Con el auto. No creo que puedas. Oficial, pregunta por favor. Yo vivo aquí a 3 cuadras. Sí. O sea, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Se quiere ir manejando? No se puede, le dio alcoholemia positivo. ¿No se puede otra cosa? ¿Cómo? ¿No se puede otra cosa? No le entiendo. ¿No se puede otra cosa? No se puede hacer nada, no. O sea, esto acá en Argentina... ¿Qué? ¿No?
¿Qué opinas? Es un tema tuyo. ¿Cómo? No, maestro, ¿el auto es manual o automático? Automático. Automático, gracias. No quiero saber nada más. ¿Se lo puedo dar o no? Tú dime, opina tú. No, yo en el auto no me puedo meter, pero... Oye, no. No, caballero, por favor. ¿Eh? Lina nos presenta un billete en dólares. Bueno, ante la tentativa de eso, es un cohecho. Así que lo vamos a juntar en lo que es en el acta contravencional, ¿sí? Estás como sorprendido, ¿no? Porque eso allá es común. Realmente. No, no es tan común, pues, pero... ¿Vas a seguir insistiendo? Yo creo que no. Todo cerrado, llevate tu sueño. No, ¿y la llave? Se fue borracho el borracho del brazo del cantinero y le dijo que te toma a ver quién se cae primero. Entonces,
entraban de entrada, entra cualquier persona, somos todos nosotros. Exacto, exacto, está divino. Ahí supuestamente se da cuenta que el auto está baleado en la rueda trasera, dice. Hay un llamado al 911. Porque, bueno, que donde me informan que hay un vehículo. Sí, eso, modelo LX, puede ser color verde o gris. El propietario podría ser un masculino conocido en la zona de nombre Lucas. Aparentemente este estaría armado. Ah, no son ideas. Es un mejor amigo del pibe y me dijeron que estaba la policía acá y vine nada más. ¿Es tu mejor amigo? Sí. ¿Tiene armas él? Como dicen. No, soy un poquito laburante, cada día con una bici y arroz. Pasa ni se fija. Somos mejor amiga de la novia del pibe. ¿Ah, la novia? Sí. ¿Está blanqueado eso? No, yo soy la amante. Yo soy la novia y ella es la amante. Nos llevamos bien nada más. ¿En serio? ¿Cómo llegas a salir la? Tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Cómo es ese grupo? Date vuelta, date vuelta. La banda del Instale. La bala del Pochi. ¿Me mostrás? ¿Me mostrás un poquito? No. Bueno, yo me voy a ver Luca. Sí, voy a ver Luca. ¿Para vos sos la novia? ¿Por qué vas a ver la amante? ¿Y qué te dijeron? ¿Por qué te viniste rápido? Me dijeron que estaba la policía en la que sea mi novio. Y me asusté. No sé, pensé que le pasó algo malo. ¿Quién te llamó? Ella. La amante. No, pero tocaron el pez, dejaron un poquito de algo para nosotros dos. No, es un pibito laburante, no se mete con nadie, es buenito. ¿No habrá discutido con nadie? Está durmiendo, ¿qué es? Yo estaba durmiendo. Eso me dijo a mí. ¿Se estaba durmiendo o no estaba durmiendo? ¿Te miente mucho? Nada, él no miente, es re buenito. Es buenito, él. ¿Lo conoces al chico? Sí, empecé. ¿Te trato, buena onda? Sí, buena onda, con todo, pero. Hola y chao. La verdad que ni idea, porque viste que con esto de la pandemia no salimos casi nada. Ahora, lo que vimos tantos patrulleros nos llamó la atención por eso, pero no. Dicen que tenía una ametralladora. Hola, miércoles. Sobre chicha. ¿Qué pasa? Chismos. Me gusta patar la oreja. ¿Qué vas a hacer vos? No puedo aquí. ¿En dónde? Arregalo. A ver si sale. ¿El abrazo con la novia o con la amiga? No, amigo. Pero que vengas afuera, el abrazo. Seremos amantes, tan solo permanentes. Con eso ya tendrás que conformarte. No, un llamado al 911 que había, el auto era robado y había metro y chaleco acá. ¿Y? ¿Encontraron algo? No, no encontraron nada. ¿Y por qué crees que llamaron y denunciaron eso? ¿Hay bronca con alguien? Ah, no tengo bronca con nadie, no sé. Un vecino fue. Acá dicen que ella es tu novia y la Pochi tu amante. Sí, no, lo cagué. Si ellas lo dicen. Pero seremos amantes, tan solo amantes. Estamos desplazándonos a Santo Domingo e Iguazú. ¿Qué pasó? Con autores de un ilícito, se va a aproximar con el resto del personal para encapsular el lugar e identificarlos. Vamos. Yo le estoy hablando, la documentación de voy a traerlo porque lo tengo ahí. No, no se mueve de acá, por favor. Levante la mano, ponga la contra la camioneta. Hacia el frente, grabado frente de la camioneta y no se lo vio por la cámara, ¿sí? Ya que nosotros quedamos ubicados en la cámara. ¿Cuánto hace que vino? ¿Hace cuánto? ¿Hace media hora, creo? El capote de la camioneta está frío o está caliente. Ah,
Ah, media tía, ¿eh? Bueno. ¿Dónde tiene la documentación? Acá lo tengo. Ahí bueno, únicamente el arte de Río Cuarto, ahí va, por ahí. Segundo, cero de nada, pues tiene. Y agarré y empezó la camioneta a fallar. Yo me estaciono. Levantaba el capó a chequearlo. En ese momento vinieron unos muchachos a ver, agarrarme las cosas de la camioneta y me agarré, me subí y me fui. ¿Te quisieron robar? El DNI masculino. A raíz de un llamado telefónico al 911 por personal de seguridad de una empresa que observó a cinco individuos y una camioneta ingresar a un inmueble lindero. Vamos a hacer una requisa. ¿Tiene algo que lo comprometa? No, revíselo, no hay problema. ¿Quiere que lo abra? ¿Quiere que abra el cajón, todo? Este tío, ¿usted estaba acá a la vuelta hace un rato? Sí, le estoy diciendo al señor, le estoy diciendo que yo estaba, me empezó a fallar la camioneta y me estacioné y levanté el capó para chequearlo. ¿Con quién estaba usted? ¿Ah? No, yo estaba solo. ¿Estaba solo? Sí, yo siempre laburo solo. Aquí no tengo denuncia, no tengo nada, jefe. Camioneta no hay nada. Dijo que venía de Seiza a ver a su hijo. Yo he venido de Seiza. ¿Él está preso? Sí, mi hijo está detenido. Cuando sacaron las cosas del baúl, se cayeron tres papelitos y usted reaccionó enseguida a buscarlos. ¿Qué son, cartas de su hijo? Que mi hijo está predicando la palabra de Dios y esos papelitos me los da para entregarlo. Si quiere, le saco uno y le doy uno a usted. ¿A quién se lo entrega? A cualquier persona. Yo estoy a la puerta y llamo, sea alguno que vos y hable la puerta. Todos estos son que mi hijo me siempre cuando voy a visitarlo me da, porque él predica la palabra de es cristiano. La camioneta, ¿la usaron para violentar una casa, para intentar robar? Frente a la... ¿Pero qué están diciendo, que han robado? No se robó nada. Si no estuviera ahí las cosas en la camioneta que han robado. No he encontrado nada en la camioneta. ¿Intentaron robar la casa? No, he intentado robar. Se activó el sistema de seguridad con el centro monitoreo urbano, lográndose la localización de la camioneta. Bueno, caballero, sí, dígame. Por orden del juzgado de correccional número 20, queda detenido. Ponga las manos ahí sobre el techo, por favor. La detención y puesta a disposición del juzgado, del conductor, como también se logró determinar la veracidad de la rotura o el daño en la puerta. Es esta que se ve la rotura con elementos de fracción, quedando de consigna el personal hasta la presencia del propietario y evalúe a posible faltante. Arma el cerrojo. Uno de los aprehendidos, personal policial local, con carpeta médica desde el año pasado, de perteneciente a Rodríguez. No estaba armado, sí tenía la credencial. Estaba en la parte de adelante de mi casa, estaba dando de comer a uno de mis gatos, y cuando me asomo para este lado, siento que una...
una chica pasa y que la están forcejeando con uno de la moto. Da la ubicación del hecho, el operador da con la moto cerca del lugar del hecho. Buscamos todas las cámaras cercanas, personas que den con la descripción, porque no sabemos todavía quiénes son. Los que encajaban con la descripción del vecino son estos que vemos ahí en la cámara 386. Pero esto no quedará ahí. Casco negro, campera negra, el de atrás tenía un buzo gris. Sin casco, celular a una mujer en la vía pública. ¿Te pusiste contento? Sí, sí, sí. ¿Y cuando te enteraste que era policía? No me lo esperaba. No me imaginaba eso. Sacate la boca, te dije. ¡Ey! Copia. Cerra la boca. Listo. Bueno, mierda, somos raros, que tengo plata yo. Tengo dólares, pagamos la vida, estamos listos, necesitamos todo. Tengo dólares. Con su vecina, de nacionalidad brasileña, por ruido molesto y otras circunstancias anteriores, ¿no? Teniendo dos habitaciones, no, tiene relación al lado de mi habitación. No. Todo, los gemidos de ella en pleno DNU. Oh. Sí, en pleno DNU. Oh. Bueno, Ángeles, vamos a ver si podemos entrevistar a esta chica. Usted nos va a entrevistar. Bueno, usted nos va a indicar. Se olvida el bastón. Usted nos va a indicar. No, hasta también dicen que el bastón lo uso para aparentar. Mire las cosas que hace la gente. ¿A dónde vamos? Ahí vamos a calle La Paz al 4200, donde según la central del 911, abrió un masculino extraño sobre los techos de la vivienda. Simplemente lo tenían habitado. Les cortaron el caño del tanque de agua, que de bronce, se lo cortaron todo. Cualquier cosa se llevan. Se llevan cualquier cosa, roban las parrillas, roban todo. Se van sacando el techo como los gatos. Claro, sí, se juntan y después los se llevan. Son gatos como saltan. Acá en el pulmón de gente, ¿se ve nada? Para que voy a aprender algo. No. ¿Eh?
No se ve. ¿Qué son? ¿Con Papá Noel se meten por la chimenea? Sí, puede ser que esté metido ahí en el... A veces se pone ahí. Apoyado ahí, en la baranda esa. Empecé a gritar, ¿viste? ¿Y cómo le decía a usted? ¿Cómo dijo? Le gritaba a mi marido, saqué el revólver y tirale. Y me dice, dale, ¿a dónde? ¿Dónde está? Decía, como, ¿viste? Prepotente. Es, provocándote. Yo vivo encerrado. Tengo miedo que se me metan por atrás, ¿viste? A mí me llama la chica de al lado y me cerró mi activa la alarma que tengo un tipo en el techo. Yo activo la alarma ahí y... O sea, por el reflejo de la luz lo veo arriba de mi techo al tipo. ¿Lo llegaste a ver? Sí, lo llegué a ver. Y se ve que se escondió ahí. Yo le dije, estoy acá a tiro, para, como para asustarlo. Y me dijo, vení. Salí, me dijo. ¿La víctima se encontraría en el lugar? Afirma. Una de las llamadas ya vale. Otra de las llamadas sería un vecino que está avisando. 82-23. Hola. Hola, hola. Yo llamé también al comando, no sé si usted está viniendo por parte de... Sí. No pasa nada acá, solamente hubo griterío que yo lo tengo firmado, grabado, no pasó nada. ¿Con quién se peleó? Ella me grita porque dice que yo le apagué el teléfono, y es mentira, por Dios, se lo digo por mi hija. ¿Por celos se pelea, no? Sí, ella piensa que yo estoy con otra chica. Que estoy cansada de que todos los días sea lo mismo, de todos los días pelea, todos los días porque... O sea, él puede hablar de una manera con ustedes, pero cuando está conmigo es otra persona. O sea que vos también, ¿hablá como vos me gritás a mí? Yo estoy con él desde que tenía 16 años, hoy ya tengo 30 y me cansé. No se me fue el amor, sino que simplemente no me gusta el maltrato. ¿Cómo me voy a quedar yo acá si ella vive acostada? Está acostada, yo... ¿Cuántos años tenemos? Yo tengo 42. Entonces yo no alcanzo a entender. Ella me cela, yo no estoy con nadie, ni con ella tengo esa relación. Si vos pensás que está todo bien lo que vos estás haciendo, no me busque más. ¿Ustedes ya se pelearon anteriormente? ¿Se han separado? Es que muchas veces él hasta tiene denuncia en tribunales porque me ha dejado los ojos así, la cara así. No es la primera vez. Él no puede negar que no es violento, porque sí es violento. ¿Te ha pegado? Muchas veces sí. Contá todo. Si vos contás que yo soy violento, también contá tu parte. ¿Qué haces? Yo no tomo, no fumo, no me drogo, nada. Contá. ¿Qué tengo acá yo? ¿Qué tengo acá? Yo lo rascuñaba muchas veces porque él me agarraba y me apretaba y me tenía que agarrar de algún lado. Acá está mi vida, la vida de mis hijas. Ya, ok, ya. Dile tú, decile vos lo que hacé. ¿Qué hago? Decile lo que yo te descubrí a vos. ¿Qué? Vos, yo dejé la iglesia, era cristiano. Y un día haciendo una voz que me dice que mire la zapatilla de ella. ¿Y qué había en tu zapatilla? Droga. Y mis hijos están perdidos en eso. Y ella piensa que yo me voy a sentir contento con lo que ella hace. Bueno, con respecto a lo que él dice de la droga, eso es fácil, eso se puede hacer, pienso yo, análisis. Que me lo hagan, no tengo problemas. Él, con su anterior pareja, hacía cosa que era... No sé, estaban con un colombiano, llevaban droga de acá para allá. Eso hacía ella. Por eso hoy vive en Córdoba, por eso hoy mis hijos están en la droga, por eso hoy mis hijos son delincuentes, por causa de eso. Pasan las cosas, ¿no? Y qué casualidad, parece tan bonito así, si lo vieran realmente que no es tan bueno. ¿Qué es lo peor que te ha hecho? Levantarse y darme una piña y dejarme con un ojo así, que mi papá me tenga que acompañar por todos lados, correrme de acá de la casa con mis hijas, yo tengo dos nenas gemelas, porque yo antes me iba, pero en este momento dije, no, yo no me tengo por qué ir, no me voy a ir más. Él es quien se tiene que ir. Yo lo único que quiero es que él me alquile una casa y yo me vaya, o que él se lleve lo que él quiera de acá y se vaya y alquile un lugar. Pero no se puede más por mis hijas. Que se quede con todo. Pero lo único que yo le digo es que cuide a mi hija.
que quiero que yo lo vea que mis hijas el día de mañana agarren cosas que él agarró. Si hay algo que soy en este mundo es buena madre. Yo soy una persona que de madrugada quería estar con ella. Y me veía corriendo y me decía que soy un viejo, que me tengo que planchar la cara, que soy gay, cosas así, fuertes. Yo tengo 42 años y no voy a terminar muriéndome acá, porque también sufro de nervios. ¿Vos te pensás que yo voy a dejar que vos me acuses en vano a mí? Vos tenés que fijarte lo que hablás. Siento que ya no llegaron a un acuerdo los dos. Vamos a continuar este trámite en la comisaría. Así que te pido que me acompañe. Sí. Porque tenemos varias denuncias acá, una vecina suya, sobre ruido molesto y acoso. ¿Usted la conoce a la chica que la denuncia? Sí. ¿Se ha tenido problemas anteriores? Sí, siempre. ¿Sí? Sí. Siempre por lo mismo. ¿Qué es lo mismo para usted? Que llamo por ruido molesto y no hay ruido molesto. Hasta el momento, señora, en Patrigo no se va a pasar nada. No tiene la gente escondida adentro. Perdóname, o sea, yo sé que estoy trabajando, estoy todo bien, pero... Dicen que hay gente, mucha gente siempre en tu casa. Nunca hay nadie, y es verdad, cosas, y siempre lo mismo. Y viene, me tocan la puerta, ven que hay dos molestos. No sé si escuchan algo. No puedo ni escuchar tele, no puedo escuchar música, no puedo escuchar nada, que ella flashea. Te voy a mostrar los videos que me pegó el vecino. ¿Qué? ¿Quieres mostrarlo? Te puedo mostrar si quieres. Dame el video. Sí. Que muestre lo que quiera, porque ella es la que va a perder. Muestre lo que quiera, porque con la justicia que me citas aplicó a las 1030, yo soy la víctima, ella la viva. Porque ella flashea cosas porque tiene una enfermedad o porque se apoya de la enfermedad. Así como ya tuvo problemas con todos los vecinos, me está tocando a mí. Lo único bueno de este gobierno que dijo el presidente es que los brasileros vinieron de la selva. Esta, aparte de la selva, no vino. ¡Soy dueña! Dale, si, dale, dale, si grita, ve, estas son las... Esta. Dale, estas son las berretas. Dale, berreta. Pero ¿por qué le gritan todos? ¿Y por qué son así? Pues no me quieren. ¿Por qué no me salís para mostrarte, para ver quién es? A ver. Ah, la del quinto, ahí está, mirá. Ah, ese es del quinto. Gracioso. Filme, Donald del quinto. Escuchá cómo me grita, vieja loca, eso está bueno. Filmelo, eso está bueno. Ey, la enfermera, ¿dónde está? Le queda grande el título. ¿La conoces a la señora? Bueno, no pueden dormir. Chao. Chao, gente, gracias. Me quieren mucho. No dormí, loca. Tomátela, tomátela, ahí se va a venir para acá, eso. Tomátela, no me digas así. No me digas que tengo un ojín. Tomátela, dale. Problemita de novios que eran ex. La chica no vive acá y... ¿Sí?
Vino a provocarlo, que me game, que me game. Le decía que le devuelva 2.000 pesos que le debía a él, supuestamente. Hay gente de testigo que yo se lo devolví. Muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero si acá le encanta la rabia. ¿Qué constitución? Es lo que yo veo y lo que se ve todos los días. Siempre. El que vive acá en la otra cuadra es el chico y la que viene a buscarlo es la chica. Ustedes están ahora cuidando la casa. Yo vivo en el primer piso hace 20 años, maestro. Están de custodia acá. Bueno, estamos a ver qué pasa, a ver si le abrimos la puerta antes que la rompan. Estoy preguntando para entender. Ella le había prestado plata a él. Según ella, sí. Cuando la hermana es testigo de que el papá ya le devolvió la plata. Porque ya le devolvieron la plata varias veces. Ahora le devolví 2.000 y dijo que ya está, que no debía más. Y ahora no sé qué. Mañana, ¿por qué va a volver a provocarlo? No sé. Es de novia resentida. No, no soy resentida. Fírmala. No soy resentida. ¿Sabés que no soy resentida? Ah, ¿no? No, para nada. Resentida, ¿para no? Resentida, ¿no? Es que no sé lo que sea. A mí no me interesa. Bueno, pero si la plata ya problema. Te dieron, ¿no? Me la diste vos. Ah, sí. Listo, pero yo jamás le hice problema. Bueno, ahora yo no vine acá. Si yo le dije, pegame. Pero para si yo le estoy diciendo. Y si él siempre me pegó. Hace dos años. Siempre me levantó la mano. ¿Te pegaban siempre los dos? Siempre me levantaba la mano. Pegándole. Sí, así fue la relación. Fue mutua. Fue mutua la relación. Tomate la de acá porque te mato, me decía. Fíjate. Vos decías, pegame. ¿Que me traiga el fierro? Yo le dije que venga y que me apuntaran. Yo no vi. Él le faltan dos dedos de frente. Fue siempre así. Siempre fue así. Punto. Sí. Va a volver con el chico, capaz, porque se aman. Digo yo, no sé. Está resentida, está celosa. Pero ella dijo que tiene otro novio. Y pero si tiene otro novio, ¿por qué le viene a pegar el otro porque tiene otra no novia? No puede ver bien a él. Es la hermana. O sea, resentida, celos. Yo fui una de una mujer resentida. Con masoquismo, loco. Se metieron los Garfield uno al otro. Uno por otro. Y bueno, como quedan los perros pegados. Claro. Imagínate. No sé, ya barrió. Y si vive por acá. Vive acá la web. Una incidencia de proporciones entre 20 personas. Termina una mujer lesionada que va a ir a dependencia a radicar la denuncia correspondiente. No, están cuidando su propiedad. Ahí con propiedad se habla, de una. Hablamos con propiedad, somos negros pero no ignorantes. De una, estamos a todo ritmo. No estamos ni ahí. Somos constitución, pasan 1.000.000 de personas por día por acá. Imagínate si no tenemos que andar avanzando nosotros todos los días. ¿Sabes cómo estamos? Todo barrio. Chichón en la cabeza, jefe. ¿Perdón? Me sacaron visera, todo. ¿Por qué te pegaron, hijo? Era el gordito, y estos se metieron todos. Me... Sí. ¿Lo robaron a él? A mí, a mi primo. ¿Es el moto? Sí, capo. ¿Te la había robado? No, el pibe me pegó una piña y me bajó de la moto y allá me empezaron a pegar en la cabeza, jefe. No, mirá la zapatilla. ¡Este me pegó también! ¡Este vos, fuiste vos! ¿Te acordaste? Sí, muchacho. Sí. Yo recién me... ¿Grabaste?
Parate bien. Tengo un poco la cabeza, me cago en la vida. ¿Cuál fue? Todo esto, boludo. El gordito David, todo esto. Sí, se lo agarramos la piña, gordito David, se lo agarramos la piña. Mirá, tengo una banda de chichones en la cabeza. Vamos a ver la moto, boludo. Mirá, me dieron una piña todo. Vamos a ver la moto, gacho. Bueno, vamos a agarrarlo, tío. Vení, 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 vení. Dale más, Agu, dale más. ¡Ese también fue! ¡Ese también! ¡Al gato! ¡Puta! 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 ¡Puta que le pega la gata! Llamado al 911, informa la central operativa que 8693. Una mujer mayor corre inconveniente con hace medio tarde su vida Ocampo. Sí, adelante. Toda la noche. ¿Permiso? Sí, adelante. ¿Cómo es el tema con tu mamá, Cristian? No sé, no escuché nunca una canción. ¿Sabés qué dice tu mamá? Que vos le abrís la puerta, pasá, la abrazá y no la dejé estar con su pareja, hijo. ¿Es verdad eso? ¿El presidente qué dice de todo esto? ¿Cuál? ¿Fernández? Los periodistas. Pero, ¿qué tiene que ver el presidente acá? ¿Vos qué tenés que ver acá? Porque llamó tu mamá, llamó. ¿Y qué tú me querés encontrar? Nada, nosotros no estamos encontrando nada. Estamos fijándome que vos estés bien. ¿El presidente te mandó? Tu mamá no llamó a la policía. ¿Y qué querés revisar? Nadie está revisando nada. Queremos saber por qué vos estás en esa actitud con tu mamá. Yo te estoy revisando. ¿Vos estás celoso de que tu mamá está con el trono? Yo celoso. ¿Es eso dice tu mamá? ¿La tuya qué dice? No, mi mamá no dice nada. Ya hace tiempo, che. Ya hace tiempo. ¿Qué dice tu mamá? Estamos todos locos, ¿no es cierto? Pase, señora.
Porque su hijo no cree. Sí. ¿De dónde son ustedes? Mostrame la credencial. ¿Puede ser, por favor? Ah, la dejé en el móvil. ¿Tu documento? Sí. No, me lo robaron los documentos. Y yo quiero saber la credencial tuya. Acá la tengo. ¿A quién está buscando? Todavía no estamos buscando a nadie. Si vos te portás bien... Yo me porto bien. ¿Usted cómo se porta? Yo me porto bien. Hasta ahora nos portamos bien. Bueno. Por lo que tenés que hacer, no molestar. ¿Qué más querés que les muestre? No, hasta ahora nada. Mira, mismo que vos estés acá, tu mamá no... Acá somos trabajadores, yo no me pongo el barbijo porque yo no creo en eso. Yo no me tapo la boca. ¿En el virus no cree? En usted, en la política, en los periodistas. Y todo lo que habla la gente. ¿Qué les pasa? Bueno, si vos te portás bien con tu mamá, nosotros no venimos más. Vos te tenés que portar bien con tu hija. ¿Yo me porto mal? Claro, pues la va a molestar. ¿Entendiste? Te tenés que portar bien. No entendí. Sacate el papel. Claro, no puedo por el tema del virus. ¿Te va o te saco? Bueno, nos vamos nosotros. Sí. Sí, nos vamos. ¿A dónde van? No te guíes por la luz. Se apaga. Se apaga. ¿Y esto dónde es? A ver. La policía es en acción. Ahora vienen ellos son. Es una vergüenza. Bueno, señora, pero su hijo lo vemos bien nosotros. ¿Ah? Yo estoy bien. ¿Me escucharon? Tranquilo. Ya está. ¿Eh? Parece que está endemoniado. ¿Me escucharon? Sí, esto sí, sí. ¿Sí? Creo que toma mucho, se droga, ¿cuál es el problema? Sí, me la pidió para ir a comprar, yo te estoy en el cumpleaños y le volví a la gasolina. ¿Nos habíamos quedado sin hielo? Dice, ¿me portamos a comprar hielo? ¿Qué más gato, digo? Así como la vinieron, la tiraron y la rasparon toda. Nosotros no nos eché la culpa a ellos, iban a entrar atrás de su moto. Pero primero nos están echando la culpa a nosotros. Vinieron siguiendo a la hermana del chico y lo quisieron chocar, lo tiraron ahí y se agarraron a las piñas y después nos vinieron a caranchar entre todos. Cuando rompió la moto ahí, nos empezamos las piñas porque los primeros que hicieron agarraron a las piñas. Y vinieron más. Sí, son de acá de dos cuadras. ¿Lo conocen de vista? Sí. De vista. Lo conocen porque siempre hacen quilombo ellos. Me sacaron la moto y me sacaron las zapatillas. Estaba todo mal ya con el pie. No me dejaron ni tiempo bajar la moto. Me dieron, cuando caigo con la moto arriba mío. Y va a caer mi primo y ahí no empezaron, salieron los de la casa, salieron a pegarnos entre todos. A mí me pegaron todos entre toda la moto, yo me metí en la casa de mi tía, se metieron adentro, me pegaron a mí, tengo una banda chichona en la cara. ¡Ey! ¿Pero vos tenés que fijarte quién fue que te pegó, loco? No, yo no. Y hablamos con el papá y la mamá y los parientes de ella. Él es el novio de la piba. ¿Qué? ¿Tu hijo? Mi hermano. ¿Tu hermano? Es el novio de la piba y salía recién para ir al cumpleaños que estaban haciendo. Pero ellos ya se empiezan la familia de ella, es distinto. ¿Es amigo de los que tuvieron con él? Él es novio de la piba. ¿El novio de la piba? Sí. ¿De la chica que está con el palo? Sí. No sé. ¿Qué palo estás hablando? ¿Y qué sé yo si ella estaba con la nena, boludo? El masculino dijo que le quisieron robar la moto. En sí no fue un intento de robo, sino un conflicto de vieja data aparentemente, por lo que manifestaba la otra parte. El que estaba acusado de robo se va a ir a la casa. Se va a la casa porque no fue un robo, es una greca de vieja data. Todo contra todo, una guerra campal.
¿Qué pasó? Un robo, un hurto de la gente que no hace nada acá en Rosario. Pero ya está, no pasa nada. Esta noche cambiará mi vida, esta noche. No quiero ser ya no abandonada, no quiero serlo. Cuántas lágrimas que he derramado, cuántos besos que he desperdiciado. Y me ha dicho que era culpa suya. Ya no la vayas a libertar. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Te has sentido enamorada. No digas que me quieres, házelo. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Ya le he dicho que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí yo tengo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Fiesta, qué fantástica, fantástica la fiesta. Esta fiesta con amigos Vicente. De la gente que no hace nada acá en Rosario. Pero ya está, no pasa nada. Eso soluciona. Cuando uno menos dé la cara, mejor, porque después recibimos represalia todo acá. ¿Le robaron al chico? No, no. ¿Y para qué tenían el fierro? No, se lo encontró ahí, estaba diciendo. ¿Lo encontró tirado? Sí. ¿Quién lo encontró? Mi hermano. ¿No lo robaste vos al chico? No. Los chicos quieren droga y ellos le dan lo que ellos quieren. Y acá se agarran a tiro todo, entre todos, uno contra todos. ¿Te asustaste? Oye, que atijeron, sí. Escucha, en presencia tuya, vos sos el testigo, ¿sabes? ¿Sí? Vamos a verificar el arma en cuestión. Vamos a descargar todo acá. Dos. Tres. Cuatro. ¿Cuatro? Te respondo a probar. Cinco. Seis cartuchos. Cargador igualmente quedó trabado, pero sí. Igual funciona. Ahí está mi hermano, quiere que se ponga mal. ¿Por qué te grita que te vayas? Y porque capaz que no quiere que lo vea. Porque siempre lo estoy cuidando yo. Pero bueno, si se junta con estos chicos, ¿qué se le puede hacer? Ya es grande y sabe lo que hace. ¿Es la primera vez que...? Sí, la primera vez está todo el día adentro, el estúpido. Cada vez que sale, hace cagada. ¿Y a los chicos que están ahí los conoces? No, a ninguno los conozco. O sea, directamente no le veo la cara. Que se joda. ¿Qué le podemos decir? Que se joda, porque no, él no tiene que andar con esto, haciendo las cosas que hace. ¿Cuál es el problema? Vamos, papi, si no lo quieren los pavitos. Vamos, crack.